Hola amigos de YouTube, acá estamos con otro video. En este video vamos a hacer una bobina de 4 pulgadas. Acá tengo el molde de 4 pulgadas. Tengo que alejar porque es tan grandote que no entra ni en la cámara. Bueno, este es un molde que se regula ahí, como pueden ver, en forma interior. Tiene esa tuerca que está acá, esa tuerca de bronce que expande el molde y consigue esta apertura, esta y esta. Entonces después, cuando terminemos la bobina, aflojamos esta tuerca, el molde se cierra y nosotros podemos retirar la bobina. Entonces ahora vamos a instalar este molde acá. A la medida correcta para hacer la bobina. Lo vamos a ajustar, este tiene un tornillo acá para ajustar. Bueno, necesito hacer esta bobina en aluminio. La voy a hacer en aluminio la bobina. Ahora, ¿qué pasa? Como pueden ver, esta lámina de aluminio no va a llegar a completar la bobina. ¿Por qué? Porque es de una lata que tiene un diámetro que es inferior al de la bobina. Entonces, acá les voy a mostrar cómo hacer una bobina con dos pedazos de aluminio, que salieron los dos de la misma lata. De una misma lata de esta, la corté por la mitad y le saqué dos pedazos de aluminio. Y con esos dos materiales de aluminio vamos a hacer la bobina. Y van a ver que cuando está terminada, la bobina es exactamente igual como si tuviera una lámina completa. La variación es prácticamente nula. Y va a funcionar perfectamente como una bobina que está hecha con una sola lámina de aluminio. Pero esta la vamos a hacer con dos láminas de aluminio. Muy bien, lo primero que vamos a hacer va a ser cortar dos láminas de aluminio exactamente del mismo ancho y las vamos a unir con un pedazo de cinta. Vamos a unir las dos pedazos de aluminio. Vamos a empezar a bobinar por este lado, por eso te la uní, el lado del lado acá. Cuando bobinemos un poco, sacamos la cinta. Una vez que tenemos esto hecho, vamos a ponerla acá alrededor del molde y vamos a tratar de que las dos láminas sean más o menos del mismo tamaño. No tiene que ser exactamente el mismo tamaño, pero más o menos del mismo tamaño. Entonces, una lámina va a llegar más o menos hasta por acá, la mitad, ¿no? Porque la unión la puse acá donde está la tuerca. Va a llegar una, va a salir más o menos por acá. Entonces ya por acá esta la cortamos. Entonces volvemos a colocarla. Vamos a utilizar las ranuras para que se vea más fácil. Utilizamos la ranura que está exactamente a 180 grados. Ponemos la lámina ahí, ya tenemos esta que llega más o menos hasta la mitad y la otra la vamos a cortar, yo en mi caso la voy a cortar un poco más larga porque después cuando bobine la lámina que voy a necesitar va a ser más larga, entonces la voy a cortar más o menos por acá, dejar como un centímetro, ahí por donde terminan las letras. Entonces ahora corto esto, la corto por ahí.
y con este material que tenemos acá vamos a hacer la bobina. Bueno, acá ya tenemos el molde montado y ya que está podemos ir probando cómo nos va a quedar la lámina de aluminio. Ah, nos queda así, ¿ven? Está más o menos a unos 8 milímetros pasada. ¿Se alcanza a ver ahí? Está a unos 8 milímetros pasada. ¿Por qué? Pues cuando yo bobine voy a necesitar la lámina que sea más larga que el diámetro este que tenemos acá. Ahora, si bobinamos, si ponemos, primero colocamos el soporte, indudablemente el soporte va a haber que ponerlo justo a la medida que va. Ahora, como yo lo coloco después de la primer bobinada, o sea, después de la primer capa, voy a necesitar que el soporte sea un poco más largo. ¿Estamos de acuerdo? Pero esa es la única razón, porque después si quieren hacerla con las dos capas de afuera, le ponen lo... ¿cómo se llama? Hacen el soporte directamente acá arriba del molde, a la medida, lo pegan ahí y ya. Ya está. Entonces ahora vamos a bobinar la primer capa. Regulamos bien la máquina para que dé justo ahí en la primera capa. Ahí está. Y ahí empezamos con el bobinado de la primera capa. Bueno, acá ya tenemos la primera capa bobinada, entonces ahora vamos a medir el soporte a ver cómo le queda. Y seguramente vamos a tener que cortar algún pedazo, ¿no? Porque el soporte que tengo yo ya está más largo. Voy a seguir cortando un poco acá, así que vamos a cortarle un poco al soporte. Por ahí, cuando tienen que cortar, pueden cortar de cualquier lado, no hace falta que un lado quede exactamente igual de largo que el otro, ¿no? Puede quedar ahí más o menos que no pasa nada. Todavía le sobra un poco. Bueno, acá ya tenemos los dos soportes colocados, así que ahora vamos a terminar de bobinar. Ok, ya cuando bobinamos hasta acá, ya se empieza a quedar, ya se queda agarrado el soporte. Entonces sacamos esta cinta. Esta cinta ya la sacamos. Entonces ahora seguimos bobinando. Y sacamos esta primera también, la sacamos porque también se nos va a montar arriba de... El alambre se nos va a montar arriba de la cinta. Entonces todas las cintas que vayan a molestar, se las vamos quitando. Y seguimos bobinando. Hasta que completamos la bobina, ¿no? Ya la completamos. Muy bien. Ahora, como hacemos siempre, lo vamos a enganchar acá en el soporte este que está acá abajo,
¿Eh? Acá lo tiene el soporte, el segundo, este es el segundo contacto. Entonces, ¿qué hacemos? Cortamos el alambre, la enganchamos en el segundo contacto y tensionamos un poco la bobina. ¿Eh? ¿Eh? Que esto quede con cierta tensión acá el alambre. Ahí. Entonces ahora ya estamos listos para darle tensión para que la bobina se caliente. Voy a poner la cámara bien cerca, así a ver si pueden ver cuando sale humo de la bobina. O sea, yo lo veo, pero generalmente en cámara no se ve cuando sale humo. Bueno, muy bien. A ver qué pasa. Ahí se ve que salió humo la bobina, no sé si la alcanzaron a ver. Bueno, ahí se vio claramente que salió humo de la bobina. Bueno, ok, ya la bobina ya quedó lista. El alambre que pusimos al principio es el primero que sale para acá. Y el alambre que finalizó la bobina sale por acá. Ahora le vamos a poner una faja. Vamos a cortar un pedazo de faja acá para ponerle. Más o menos, a ver, por acá, acuérdense de marcar bien los alambres, muy importante. Y ahora vamos a cortar otra para ponerle del otro lado. Este es el rollo de cinta de aluminio que estoy usando yo para poner ahí la bobina. ¿Eh? Son las cintas que se usan para hacer los conductos del aire acondicionado de las casas. Está la cinta, viene, qué sé yo, no sé cuánto viene, pero viene un montón de cinta. Ya con un rollo de esto tenemos para nosotros y para nuestras próximas generaciones para hacer bobinas. Y ahí tenemos la bobina, 4 pulgadas, con las dos uniones, uniones de acá y unión de acá. Una bobina sin ningún tipo de problema para su funcionamiento. Muy bien, acá está la lata de laca, pero lamentablemente no le vamos a poder dar el baño de inmersión porque no va a pasar por dentro de la lata la bobina. Va a tener que hacer o una lata más grande o pasar la laca a otro lugar, darle en baño de inmersión y después sacarla del otro lugar.
Ahora no tengo ningún recipiente para hacer eso, pero en cuanto lo tenga, ya le voy a dar el baño de inmersión a la bobina. Muy bien, ahí tenemos la bobina de 4 pulgadas. Y ahora para relacionarla ahí tenemos la de 4, la de 3, la de 2 y la de 1 y 3 cuartos. Hay 4 medidas para que se vayan dando cuenta del tamaño de las bobinas. Y esta es la famosa bobina con las dos uniones. Una unión ahí y la otra unión del lado de allá. Ahí está la otra unión. Acá se puede ver. Esa es una unión y esa es la otra unión. Y la bobina está perfectamente bien hecha, bien terminada. Y cuando esté con el baño de inmersión, es una bobina perfecta para usar en cualquier parlante. Cuando le hacen los agujeros de ventilación, no se lo hagan muy arriba, porque si se lo hacen muy arriba después le queda tapado por el pegamento, el cono y la suspensión y todo eso. Así que bastante pegado a lo que es el alambre de la bobina. Está ventilado y todo. Son muy importantes los agujeros de ventilación porque son los que van a hacer pasar el aire en este sentido, y después el mismo cono con el copo le va a hacer el cono con el copo es una, y la bobina hacen de bomba. Con respecto al perno, como la parte del medio está un poco más cerrada, si bien el perno ahora suele tener un agujero en el medio, pero por más que tenga el agujero en el medio, siempre el agujero es más chico. Entonces siempre va a haber como una bomba de aire que está entrando y sacando aire de la parte de la parte exterior del parlante hacia adentro y a su vez hacia afuera. Y también a través de la suspensión y también que pasa a través de los huecos de la bobina. Muy bien, hasta acá es el video. Muchas gracias, amigos de YouTube, por ver mis videos. No se olviden de suscribirse a mi canal y darme un like y darle a la campanita para recibir mis videos, informe inmediato a nivel los subo. Y también saben que me pueden encontrar en Facebook y en Twitter, y será hasta el próximo video.